Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Mirror's Edge Catalyst y estamos en el trofeo platino de este juego que, bueno, ya lo saqué hace unos días, lo grabé, pero no quise subirlo, bueno, porque ya sabéis lo que pasó y todo esto. Pero bueno, ya lo saqué hace unos días, fue un regalo de Reyes, que también tenéis el vídeo allá del unboxing de los regalos de Reyes. Y bueno, por fin he jugado a este juego, me faltaba un último trofeo muy tonto que era el juego, el trofeo más fácil de juego me faltaba. Y nada, veréis el trofeo platino, la verdad que un juego que me ha gustado, tiene sus fallitos, como todos, sobre todo igual un poquito que se queda, no sé cómo decirlo, las misiones al no tener nada más que el parkour igual se queda un poco repetitivo por algún... de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en general, quitando eso malo, me ha gustado bastante el juego. Es un juego muy diferente a lo que se acostumbra a ver en el mundo de los videojuegos, ¿no? A mí por lo menos me ha gustado bastante, pero bastante además, ¿eh? Y nada, poquito más, el trofeo platino me ha hecho bastante ilusión porque, bueno, ya sabéis que me gusta sacar los trofeos sin más. Es el trofeo platino número 49, voy poquito a poquito. El Resident Evil no sé si lo sacaré, no lo sé, ya veré, o sea, tampoco quiero ahí obsesionarme con los platinos. Seguramente el siguiente que saque será el Horizon Zero Dawn, que sale en marzo, así que veremos a ver el número 50. También tengo los Legos ahí pendientes de sacar, pero bueno, tranquilamente, tampoco tengo mucha prisa, así que... pues nada, aquí el último trofeo simplemente era que teníamos que ir andando por este pasillo, ¿vale? O sea, nada más, era el trofeo más tonto del juego, ¿vale? Entonces nada, sí que tenía muchos coleccionables este juego, pero muchísimos coleccionables. Era un poco coñazo todos los coleccionables, la verdad. Pero bueno, al final ya los he cogido todo lo que había que hacer y ya está, y ahí salta el trofeo. Ya veréis ahí que, bueno, es el número 49, tengo el trofeo platino y todas esas cosas que siempre enseño al final de los trofeos. Y ahí está, trofeo ciudadano ejemplar, claro que sí. Y trofeo platino de Eres la élite, ahí está. Pues nada, ahí enseño los trofeos y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos, simplemente le tenéis que dar a like, compartirlo y... ya veis, el día 14 lo saqué, ¿vale? El día 14 de la noche y estamos... bueno, yo estoy grabando a día 20, no sé, igual lo publicaré el día 24 o 25, vete a saber. Así que, bueno, lo saqué hace unos días. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like, favorito, os agradecería muchísimo y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!